Unos 18.300 trabajadores del sector jurídico bancario comunales y las organizaciones políticas y de masas pertenecen en Granma al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, con loables resultados en su quehacer y comprometidos con la revolución y con el desarrollo del país, estos hombres y mujeres festejan las 6 décadas de la organización que los agrupa. Estos resultados y compromisos fueron resaltados en el acto nacional con motivo de la constitución del aniversario 60 del mencionado sindicato que tuvo lugar en la capital granmense. En la ceremonia que estuvo presidida, entre otros, por Yaisel Osvaldo Pieter, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública, se otorgó el sello conmemorativo aniversario 60 a 12 trabajadores destacados de ese sector en la provincia, entre ellos Teobaldo de la Paz Banega, héroe del trabajo de la República de Cuba. La ocasión también fue propicia para otorgar a la trabajadora de la Dirección de Finanzas y Precios, Bárbara Zamora, y a Paulino Pérez, director de Justicia en Bayamo, la condición Enrique Hart Dávalos, que reconoce a trabajadores con 20 o más años de trayectoria relevante en el sector. De igual forma, en la celebración fueron reconocidos los municipios de Campechuelo y Bartolomé Mazó como los más destacados, en tanto se confirió a Guayarriba la condición de territorio vanguardia. Asimismo, la Central de Trabajadores de Cuba reconoció el trabajo realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública en Granma. Como preámbulo de la ceremonia, los invitados colocaron ofrendas florales y las flores del compromiso ante las estatuas que perpetúan la imagen de Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, padres fundadores de la patria, en la primera plaza cubana de la Revolución. En Granma, Darela Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.